Hola, es Yolanda del canal All Crafts Channel y hoy el tutorial va a ser de cómo hacer estos guantecitos sin dedos para dama. Este es de los monitos, esos minions. Hice esto con uno que tiene solo un ojo y el otro que tiene dos. Si quiere hacerlos, los puede hacer dos con solo un ojo o dos ojos o como quiera. Esta talla es para dama, pero también se puede usar haciéndola para niño o niña. Nomás reduciendo los números de cadenas que tiene que montar para empezar. Nomás se meten así. Y se usan así los guantecitos. Ojalá que les guste este tutorial. Por favor, suscríbanse si todavía no lo han hecho. Den un dedo para arriba y vamos a empezar la fiesta. Ok, para comenzar, el guantecito sin los dedos. Voy a usar un gancho que es el J, aquí también dicen, en vez de dicen el número 10, y es de 6.0 milímetros. Estoy usando una estambre de peso mediano, de color amarillo así brillante, más fuerte. Y luego también vamos a necesitar el color azulito para los pantaloncitos, para las pecheras del monito, poquito blanco, gris y poquito negro, todos en el peso mediano, y puede usar sus retazos para estas otras cosas. Así que para empezar, estoy haciendo para una tamaño de mujer adulto, pero mi mano es son un poco más chicas, o sea que uso un anillo bastante chico. Entonces aquí también puede hacerlo para una persona con una mano más grande o una niña nomás usando menos cadenas, montando menos cadenas para empezar. Para empezar aquí, nomás voy a hacer mi lupita aquí, doy vuelta y ya saco mi gancho. Y aquí, para empezar, va a montar 23 cadenas. Si lo está haciendo para una niña, puede usar menos cadenas para empezar. Así que aquí, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Así que nomás agarra la cadenita para medir que le va a quedar. Pone la mano aquí, va a ser aquí sobre estos dedos. O aquí, ¿verdad? Abajo de los dedos. Y así nomás se va a estirar poquito, ok. Y si va a ser para una niña, entonces lo haga más chiquito, así que le quepa aquí en esta parte. Así que aquí en la primera hilera vamos a hacer media vareta en cada punto, empezando en el segundo de la segunda cadena del gancho. Así que esta no cuenta como cadenita, nomás estar en el gancho. Aquí es una, dos. En la segunda vamos a empezar nuestro primer punto. Va a estar una lazada, o sea que envuelve el estambre en el gancho. Entrando aquí en la segunda cadena, ups, otra vez aquí, sacamos y va a tener tres lupitas de estambre en su gancho y ya jala por todas las tres. Y así, y va a repetir en cada cadenita, así que va a tener 22 medias varetas en toda la hilera. Así que termine, sigue así hasta llegar al final y aquí regresamos con nuestra segunda hilera. Aquí ya acabo de terminar la primera hilera y era de medias varetas. Otras personas los llaman diferente nombre. Así que esta primera hilera, ahora para subir para la segunda hilera, de la hilera 2 a la número 6, si tiene las manos más chicas o si está haciendo para un niño o niña, entonces nomás va a ser de hilera 2 a número 5. Aquí va a montar dos cadenas, una, dos, voltea su trabajo y empezando en su primer punto aquí, va a hacer una media vareta en cada punto, hasta tener 6 hileras para una mujer, o 5 hileras tal vez para un niño, niñas o niños. Puede hacerlos aquí, nomás va a medir la manita del niño o de la niña o de la persona que va a usarlos para saber qué les va a quedar. Así que aquí, hasta llegar al final,
Entonces ya nomás llegando al último punto, voy a hacer dos cadenas, montar dos cadenas, volteo el trabajo y otra vez repito y la hilera número 2. Entonces ya la mido en la mano. Así que repita aquí hasta llegar al final. Aquí estoy llegando ya al último punto de la segunda hilera. Ya nomás hago mi último punto. Y aquí lo que va a hacer, monta dos cadenitas, voltea su trabajo y otra vez repite. Aquí en el primer punto, comenzando con su media vareta en cada punto, hasta tener sus 6 hileras para adultos o 5 para niños y niñas. Lo que va a hacer es que depende también de la mano de la persona. Si la va a hacer para una persona que tenga las manos más grandes, pues cuando empieza montando, en vez de montar 23, pues monta más. Entonces lo que vamos a hacer aquí, mire, cuando ponga la mano, como va a ser en esta parte de la mano, a ver si le pongo enfocar aquí mejor. Entonces va a poner así. Entonces queremos que esta pieza mida hasta que llegue como aquí, donde comienza el dedo aquí, su dedo. Por eso les digo, si es para un niño o niña, no va a necesitar, tal vez no va a necesitar todas las 6 hileras, tal vez tenga 5 o 4. Si tiene para una persona que tiene las manos más grandes o más chicas, para una niña o niño, en vez de montar 23 para empezar, como aquí, vamos a coser estos dos pedacitos. Entonces le hice poquito así, pero en veces mueve las manos. Nomás lo hace lo angosto, menos cadenitas para montar si necesita algo más chico para una criatura, un niño o niña. Así que repita esta hilera 2 hasta tener o 5 para niña o niña o 6 para mujer, para dama. Aquí ya acabé las 6 hileras y como pueden ver corté el estambre porque ya hice, grabé la porción en inglés. Entonces aquí terminando con las 6 hileras o 5 hileras si está haciendo para un niño o niña. Entonces aquí va a montar dos cadenas más. Una y dos. Aquí ya está cortado porque ya hice la porción en inglés. Pero su estambre todavía estará aquí en su otro lugar aquí. Entonces aquí ya nomás después de hacer las dos cadenitas va a agarrar su trabajo así para que haga un círculo. No lo vaya a torcer así, que quede así para poder meter la mano. Entonces aquí 1, 2, entonces aquí en la segunda cadenita que hizo para subir su hilera, 1, 2, va a meter su gancho. Queremos cerrar con un punto deslizado, pero antes de sacar el punto aquí no va a sacar el amarillo, vamos a cambiar a solo una hilera del color negro. El color negro es muy difícil para grabar, así que no se ve muy bien. Así va a meter en la segunda cadena, o sea el primer puntito aquí, va a jalar y sacar su color negro. Y como les dije, aquí ya estaba cortado porque ya había cortado cuando grabé la porción en inglés. Entonces agarra aquí ya y aprieta y hace su nudito. Ok. Entonces aquí, esta parte, los voy a esconder cuando voy a trabajando entre mi trabajo. El amarillo va cerca del amarillo y el negro parte para arriba. Entonces aquí ya nomás agarre su lana de estambre negra. Así ya va a estar abierto así, mire. Y aquí es donde va a meter su mano. O sea, por este lado. Entonces aquí vamos a montar dos cadenas. Una, dos. Y entonces va a estar así. En cada punto aquí vamos a hacer una media vareta como estamos haciendo. Aquí escondiendo este estambre al trabajar, o si quiere coserlos al final, también está bien como usted prefiera, pero no me gusta coser mucho si no es necesario. Entonces aquí en cada punto su media vareta. Recuerde que aquí hace una lazada, o sea que le da vuelta al estambre, su gancho lo mete aquí. Ya cuando salga va a tener las tres lupitas de estambre y jala por todas las tres. Así que en cada punto va a ser una hilera de negro. Aquí va a ser su último punto y lo aquí entonces ya va a cerrar acá con su, aquí va a ser sus últimos dos puntos sobre las dos cadenitas y aquí va a cerrar ya, cuando esté aquí, va a cerrar en esta segunda cadenita y va a cambiar el estambre otra vez al amarillo. Si está haciendo los guantitos de SpongeBob, la esponja Bob,
Entonces no cambia estambre, sigue con el amarillo. Entonces aquí voy a seguir por toda mi hilera y también sobre esas dos cadenitas hacer mi media vareta. Y aquí regresamos para cerrar la hilera. Aquí ya estoy terminando la hilera de negro. Ya corté mi estambre porque ya grabé la porción en inglés. Entonces aquí cuando hace su último punto va a notar que tenemos dos cadenitas. Aquí sobre esas cadenas también vamos a trabajar una media vareta. Así que da lazada, entra la primera cadenita, así es su media vareta, y luego la segunda cadena que nos quedó aquí para hacer, ese es el último punto de esta hilera. Ahora aquí ya está cortado porque, como dije, ya grabé el otro, pero ustedes todavía tendrán aquí el estambre. Aquí 1, 2, en la segunda cadenita mete su gancho y aquí es donde vamos a cambiar de color otra vez. Vamos a volver al color amarillo, ok. Entonces aquí ya nomás jala su estambre y lo saca, y aquí ya es donde va a hacer su nudito con el negro y el amarillo, y hágalo apretadito, ajustadito, bien apretadito, para que no se le vaya a aflojar. Una gente dice que nunca usa nuditos y que no se les deshace el trabajo, pero cuando yo le he intentado siempre se me deshace. Así que aquí ya nomás voy a poner a trabajar, esconder este estambre en mi trabajo, el negro para abajo y el amarillo más arriba. A ver, déjalo muevo aquí. Entonces aquí nomás voy a subir con dos cadenas, una, dos, y otra vez una media vareta en cada punto. Cuando lleguemos aquí, el último punto, ya nomás vamos a seguir dando vuelta, no vamos a montar cadenas para subir. Y aquí les voy a mostrar cómo comenzamos a hacer eso. Por eso tengo este marcapunto, pero puede usar un pedacito de estambre o otro diferente que tenga. Así que aquí otra vez una media vareta en cada punto hasta dar la vuelta. Ok, ups, se me faltó aquí. Es difícil ver con el negro. Y se graba aún peor con el negro. Tenía una prendita que quería hacer, pero este negro y no se grabó nada. Eso sí que se miraba muy mal. Así que aquí una media vareta en cada punto hasta llegar aquí al final. Y aquí les enseño cómo subimos para la siguiente hilera. Se me hace que no, así está bien. Pensé que se me había pasado un punto. Así que una en cada puntito. Ok, aquí ya llegué a mi último punto. Es difícil de ver porque como está en negro. Entonces aquí ya no vamos a cerrar con punto deslizado porque quiero comenzar a trabajar nomás así en dando vuelta en vez de subir. Entonces aquí voy a otra vez a hacer un media vareta para comenzar mi siguiente hilera. Entonces aquí ya será la hilera hasta llegar a la hilera número 13. Pero aquí en vez de cerrar con punto deslizado, vamos a lazar, dar una lazada, o sea que damos vuelta al estambre en el gancho. Y aquí 1, 2, en la segunda cadenita voy a hacer mi media vareta, hacer 1, 2, 3. Y aquí quiero jalarla apretadita así para que cierre ese espacio. Entonces aquí ya es donde pone su marcapunto para poder contar las hileras allí. Entonces aquí ya comenzamos trabajando media vareta en cada punto. Así que este es el siguiente punto. Una media vareta en todos sus puntos. Cuando dé vuelta hasta el otro lado aquí, entonces aquí comienza la siguiente hilera. Entonces ya nomás pone, quita su marcapunto, hace su punto y pone otra vez para poder contar todas las hileras. Entonces aquí miramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces ya va a ser 10, 11, 12, 13 hasta llegar a la hilera 13. Como este va a ser para mujer, a un niño, tal vez, así se mete toda la mano aquí, tal vez para un niño no necesita hacerlo tan largo. Aquí entonces así, al final vamos a coser estas tres hileras, aquí estas tres, 1, 2, 3, y nomás dejamos el hoyito para meter su dedo. Entonces aquí voy a llegar hasta tener aquí 13 hileras. Y en la 14 hilera voy a cambiar a este azulito para lo que serían las pecheritas de el monito, ¿verdad?
Para una niña, a un niño o niña, si quiere hacer los marcos más cortitos, también se los puede hacer. Entonces aquí voy a seguir dando mis vueltas hasta llegar a terminar la hilera 13. Y entonces ya cuando comience la hilera 14 voy a cambiar mi color al azul. Como pueden ver, aquí estoy llegando al final de la hilera, que nomás subí sin poner los dos puntos, las dos cadenas. Aquí ya hago mi media vareta, la última. Y entonces para seguir, ya no vamos a subir con cadenita, nomás aquí. Llegamos y hacemos nuestra siguiente media vareta. Entonces aquí ya pongo lo quito este marcapuntos y lo vuelvo a poner aquí en mi nueva hilera. Y así sigo trabajando toda hasta llegar a las 13 hileras. Y en este lado, en el lado izquierdo, es donde se puede contar las hileras más fácil. O sea, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta llegar, hasta que cuando ya termine aquí, ya va a tener aquí, van a ser sus 13 hileras. Y luego, entonces aquí ya la 14 hilera vamos a cambiar al color azul. Así que termine todas sus 13 hileras y aquí regresamos para terminar con el color azul. Ok, aquí ya terminé las 16 hileras, pero quiero cambiar el color de estambre más aquí en el centro donde está el, donde vamos a meter nuestro dedo. Así que voy a dar dos puntos más. Y entonces es cuando voy a comenzar la nueva hilera. Así que uno, dos, y luego aquí en este tercer, para que ya quede como sobre del dedo. Aquí miren que ya corté porque estoy haciendo, grabando el inglés, ya lo grabé primero. Así que para cambiar color, para que no nos quede bien, damos vuelta aquí una lazada, entramos al siguiente punto, jala su estambre, va a tener sus tres lupitas, pero aquí no vamos a jalar ya al amarillo, vamos a cambiar al azul aquí. Entonces aquí ya agarro mi color azul, lo jalo. Y ya van a estar mis tres colores. Entonces aquí ya voy a agarrar el azul y el amarillo. Cuando lo jalo aquí, ya va a estar mi color azul. Así que aquí el que corté, el azul y el amarillo, hacemos nuestro nudito que nos quede apretadito para que no vaya a quedar muy flojo. Para que no se me vaya a deshacer el trabajo. Entonces lo puede cortar más corto, pero lo voy a esconder el trabajo entre el estambre aquí. Entonces aquí ya nomás vamos a seguir haciendo 5 hileras en azul, también de media vareta. Así que ya doy el amarillo, lo voy a poner para abajo y el azul arriba. Entonces aquí ya en cada punto una media vareta. Y aquí ya va a ser el primer punto de sus 5 hileras. Cuando termine las 5 hileras, entonces ya aquí vamos ya a terminar este trabajo. O sea, el cuerpo del guantecito. Y si quiere medírselo, se lo puede poner. Si lo quiere más largo o más cortito, entonces aquí en este color es donde puede ajustarle lo alto que llegue en la mano. O sea que aquí, ¿verdad? Yo voy a hacer 5 hileras, pero usted si quiere más corto para un niño o una mujer. Entonces esto, el último, vamos a coser estas hileritas aquí juntos. Pero aquí usted ya puede medírselo. Yo voy a hacer 5 hileras, así que me va a llegar como por aquí. O sea, aquí, si lo quiere usted más corto o más largo, también lo puede poner más largo para que le cubra más. Nomás que no lo haga más largo del amarillo, porque entonces va a estar más grande el azul que el cuerpo. Así que lo puede hacer usted las hileras que desee. Yo voy a hacer 5 hileras en azul cuando aquí termine sus 5 hileras y luego aquí regresamos para terminar eso y coser la orilla y vamos a hacer los ojitos del Minion. Ok, ya acabé las 5 hileras, aquí ya quité el marcapuntos. Entonces aquí ya nomás vamos a terminar, mete su gancho y vamos a hacer un punto deslizado. Esto ya puede coser aquí su colita. Ups, se me hace que no lo cerré bien. A ver, un momento. Ok, aquí me equivoqué. Aquí, entonces aquí ya nos metemos aquí. Sacamos y nuestro punto deslizado. Y voy a hacer una cadenita para amarrarlo ahí.
Entonces ya está el cuerpo del guante. Aquí vamos a cerrar. O sea que vamos a coser aquí tres hileras. Una, dos y tres. Y dejarlo el resto abierto para que pueda meter su dedo. Así que aquí regresamos y cosemos este y comenzamos a trabajar en los ojos. Ok, ya terminé los guantes. Tiene que hacer dos. Es la misma cosa. O sea, si los abre, va a ver que es lo mismo. Mire, nomás que cuando al ponérselos se voltea este lado para el lado de su dedo. Así que se va a poner un guante en un lado así. Y luego el otro en la otra mano. Esta porción, esta parte de aquí de arriba, vamos a coser las primeras dos o tres hileras. Yo casi siempre los hago aquí una y dos. Y dejar esto abierto para el dedo en cada lado. Aún no los voy a coser todavía, cerrarlos, porque todavía tengo que ponerle los ojos. Les voy a enseñar cómo hacer el ojo. Hay varias, usted puede decidir cómo va a poner cuántos ojos. Se puede poner un ojo aquí y luego también uno aquí. Así que va a ser los monitos que nomás tienen un ojo. El minion que tiene solo un ojo. Si quiere, pues puede poner en uno un ojo y en el otro dos ojos. Así que tiene los dos tipos de minions. Uno con un ojo y el otro con dos. O si quiere, puede poner los dos con dos ojos cada uno. O sea que va a ser cuatro ojos. Así que usted va a hacer el mínimo de dos ojos. Pero yo voy a hacer esta con un ojo aquí y en este con dos. Así que voy a hacer tres ojitos. Pero si quiere ponerlos con dos ojos en cada uno, entonces hace sus cuatro ojos. Así que vamos a empezar a hacer el ojo. No cierre todavía, no cosa eso todavía, porque es más fácil coser el ojo, los ojos así, si puede abrir esto o meter la mano. Ok, así que ahora va a necesitar su color negro, blanco y un poquito de gris, también en peso mediano. Y vamos a usar para esto un gancho más chico. Es el gancho G o el número 6. Es 4.25 milímetros. Y vamos a empezar con el color negro. Ahora vamos a trabajar los ojos. Como le dije, si quiere poner solo un ojo en cada uno, pues entonces nomás va a necesitar dos. Si quiere poner uno en uno y dos en el otro, va a necesitar tres. O si quieren que los dos tengan dos ojitos, entonces van a necesitar cuatro. El ojo se trabaja en la misma manera. Estoy usando una lana de peso mediano y un gancho más chico. Así que en veces batallé para meter el gancho porque está más grueso el estambre. Entonces usé el gancho G, el número 6, que es 4.25 milímetros. Voy a comenzar con el estambre negro aquí. Y voy a hacer un círculo mágico que se desaparece, como dice la lupita mágica. Entonces con la estambre, lo que está de corto aquí, y este viniendo de su pelotita aquí, entonces lo pone así, damos vuelta por enfrente, o sea que esto está aquí, como eso para que no se confunda, así. Entonces ya jalo este por detrás. Agarro mi gancho y lo saco. Y aquí usando el dedo y estos dos dedos puedo agarrar, hacer mi cadenita para ya detenerlo en lugar. Entonces vamos a usar el dedo este y este para detener la lupa. Y aquí este pues para poder agarrar el estambre. Ok, entonces aquí ya nomás voy a subir con dos cadenas. A ver si puedo ponerlo más cerquitas para que me... el negro no se mira muy, no se graba muy bien. Así que dos cadenas, uno y dos. Esta va a contar como nuestra primera media vareta. Y aquí voy a hacer siete media varetas más en el círculo sin cerrarlo. Entonces aquí doy lazado, o sea que le doy vuelta al estambre. Quito aquí pedacitos de amarillo. Ya entra el círculo sacándolo. Y usa los dedos estos para detenerlo. Jala por todos los tres lupitas. Aquí si es uno. En veces como está muy grande el círculo, lo puede jalar poquito para que es más fácil controlarlo cuando esté más chico. Aquí hace la segunda. Ya son dos. Ok, tres. O sea que aquí en el círculo sigue trabajando sus medias varetas.
Dice, así que si cuento las primeras dos cadenas, lleva 1, 2, 3, 4, 5, así que 3 más. 6, 7 y 8. Y se batalla trabajando porque está bastante grueso para este gancho, la lana. Así que voy a contarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí ya tengo 8, incluyendo las dos cadenas. Entonces ya lo puedo jalar para cerrarlo. Y desafortunadamente no se ve muy claro porque el negro como que es muy difícil para grabar. Ni da como, ni luce la diferencia. Así que aquí ya, aunque no se mire muy bien aquí, en la segunda cadena 1, 2, es donde voy a meter el gancho. Y aquí voy a cambiar a mi color blanco. Así que voy a cortar esta cola que me quedó muy larga para que no me vaya a meterse en el... Y aquí ya corto el estambre negro. Esto ya no lo necesito por ahorita. Ahora agarramos el blanco y vamos a jalar o sacar por aquí, por la segunda cadenita que hicimos, el estambre blanco. Ok. Y ahora sí, ya podemos hacer el nudito. No se preocupen mucho de las colitas porque se pueden esconder atrás del ojo cuando vamos a coserlo en el guantecito. Así que aquí uno y dos. Mucha gente me dice que ellos nunca hacen ni un nudo, que nunca se les deshace el trabajo. A mí siempre se me deshace, no sé qué estoy haciendo mal. Entonces aquí ya voy a subir con dos cadenitas. Uno, dos. Y en el mismo, aquí en el mismo cadenita donde subí aquí, voy a hacer otra media vareta. Y sí estoy batallando poquito porque todavía tengo poquito más, como que no tengo toda la fuerza en la mano todavía. De donde me caí y me lastimé. Así que ahora en cada punto, es difícil ver aquí, pero va a ser dos medias varetas en cada punto por toda la hilera. Así que damos lazada. Aquí va a ser el primero, aquí 1, 2, 3, jala por todas las tres. Y ahora otra vez otra media vareta en el mismo punto. Así que dos media varetas en cada punto, o sea, un aumento en cada punto. Así siga hasta el final, terminar la hilera, y en la final vamos a cambiar al estambre gris. Así voy a trabajar y ahorita regreso cuando termine la hilera para trabajar con el color gris. Aquí ya terminé la segunda hilera en blanco, así que otra vez aquí 1, 2 en la segunda cadenita voy a meter mi gancho y ahora voy a cortar el color blanco y ahora vamos a trabajar con el color gris para el final. Entonces que en este aquí jalo el color gris. Ok, y lo saco, así que ya voy a cambiar de color y ahora aquí ya puedo amarrar el gris y el blanco y hágalo apretado aquí para que no se mira muy raro y se puede cortar el color. Aquí lo voy a poner aquí, trabajar las colas entre el trabajo. Así que aquí voy a subir con dos cadenitas, sube para la última hilera, una, ups, a ver aquí, una y dos, y este cuenta como la primera vareta, media vareta. Entonces aquí en el mismo punto donde subió va a ser otra media vareta para que sean dos varetas, medias varetas en el primer punto. Y ahora sí ya va a seguir el patrón aquí en el siguiente punto, solo hace una media vareta. Si puedo ver aquí entre tanto, no lo metí en el lugar correcto. Me confundí con tantas colitas aquí. Así que el siguiente solo va una media vareta. A sacarlo aquí. Y el punto que sigue van a ser dos medias varetas. Y así va a seguir. Uno con dos y el siguiente con uno. Y otra vez con dos y el siguiente con uno. A través toda la hilera. Cuando termine va a cerrar con un punto deslizado en la segunda cadena. Y va a dejar su cola larga para poder coser el ojo en su guantecito. Así que yo voy a hacer
este ojito y uno más para tener un total de 3 y usted va a hacer los números de ojos que necesita para sus guantes. Así que aquí regresamos para hacer, nomás dejar nuestra cola y así yo ya tengo 2, voy a tener 2 y me va a faltar uno más. Aquí ya llegué al final, entonces aquí voy a dejar una cola larga para poder coserlo en el ojo, no sea, es más grande de lo que necesito, pero mejor es tener más que no tener bastante. Entonces aquí ya en la segunda cadenita voy a jalar el estambre y ya terminé el segundo ojo. Así que si va a poner el guantecito con solo un ojo, así se pone en este. Si va a poner los dos, se ponen aquí, pero se ponen poquito arriba, uno sobre el otro, así, para que quede cerradito el ojito. Ok, así que voy a hacer un ojo más y regresamos para coser los ojitos. Aquí me falta uno más. Ok, aquí ya cosí uno de los ojos en la porción que grabé en inglés. Así que si quiere poner solo un ojo en cada uno, entonces pondría un ojo aquí y otro en medio. Yo lo voy a hacer con un guante, va a tener un ojo y el otro guante va a tener los dos para tener los dos tipos de monitos, de minions. Entonces aquí ya cosí este y ahora les voy a coser este para si van a hacer los de dos ojos. El de un ojo es más fácil porque claro, nomás es un ojo en medio, en el centro. Entonces va a estar aquí la mitad y la mitad en, sobre la tirita negra. Aquí ya puse esto. Antes de coser, agarré este librito. Puede agarrar un pedacito de cartón o cartulina, lo que tenga, y lo corta para que pueda ponerlo aquí en medio. Y esto ayuda para que cuando esté cosiendo no vaya a cerrar el guante por accidente. En veces cuando estamos cosiendo, agarramos la parte de atrás y luego ya se cierra y ya no le va a servir el guante. Así que la misma manera aquí, nomás puse este aquí. Comencé con la colita aquí y le di vuelta al derecho para arriba. Si es zurda, entonces estaría comenzando de arriba para abajo. Entonces aquí ya nomás me queda el otro ojo. Cuando va a poner los que tienen dos ojos, estos los pongo uno aquí. Y en vez de ponerlo separado, lo pongo poquito así sobre el otro lentecito gris para que se miren así juntitos. Ya nomás agarra su aguja para estambre, que está así redonda. O sea que no está picuda para que no se vaya a lastimar. Y con la cola que dejó para coserlo, entonces ya mete su aguja. Entonces aquí la voy a poner, las colitas todas se van a esconder. Este lo voy a poner poquito sobre el otro para taparlo allí. Entonces ya puedo meterlo. Yo lo coso así arriba sobre el gris, no así dando vuelta porque no quiero que se me mire la costura aquí. Entonces aquí ya nomás entro y como ya puse la cartulina o el cartón, no se me va a cerrar. Y he hecho eso antes y like, ay, ya terminó uno, ya pensé que ya se había acabado y lo había cerrado. Entonces aquí yo nomás meto aquí agarrando parte de el guante de atrás, lo amarillo, o sea, lo amarillo. O si quiere hacer todo de un color sólido, si no le está poniendo ojitos, pues ya nomás así, mire, así. Entonces también aquí. También esto se puede hacer para hacer bujos. Así se quedan bien bonitos. Entonces aquí miren, no había metido el amarillo. Agarro aquí parte de lo amarillo. O sea, el guante de abajo. Así que así nomás va a seguirlo. Mire, y asegúrese que sí lo está cosiendo. Entonces aquí nomás siguiendo sobre el gris y aquí agarrando el guante de abajo. No lo jale muy, no le sirve mucho porque no quiere que se vaya a amontonar. En veces es más fácil meter la mano, pero con este cartoncito ya se asegura que no se va a cerrar el guante, o sea que no lo va a coser por accidente. De esta misma manera va a coser el otro ojo, los ojos que tenga. Nomás que la gente dice que se les hace más fácil, más difícil poner los dos, así que quería enseñarles cómo lo hago. Aquí metiéndolo, asegurándome que agarré la parte de abajo, porque no quiere coser nomás en el aire, o sea que no esté agarrando la parte de abajo. Y mire, ya está quedando el ojo, agarrando aquí. Ya ves, a ver, que ahí no había agarrado nada, así que asegúrese que está agarrando
de abajo. Y aquí ya estamos llegando al principio. Llegamos donde habíamos empezado. Así que ya nomás meto la aguja por dentro. Es lo que hice también en este. Entonces aquí ya cuando esté la parte de dentro, mire aquí, ya mire que hice el otro nudo. Voy a agarrarlo aquí, un pedacito del el negro, y hago mi nudo. Para que no se me esconda. Entonces aquí ya puede esconder el hilo en la parte que no es muy necesario porque está adentro. Y así ya cosió los dos ojitos. El ojo, primero ojo, lo hice la misma manera, dándole vuelta nomás así. Ok. Y así ya está, ya lo cosí. Se puede sacar esto. Y mire qué bonito se mira, ya muy curiosito. Entonces ya aquí nomás falta coser estas dos hileras. Una, dos o tres. Yo creo que tres hileras. Aquí. Y esconder ya las colas. Y queda el guantecito del Minion. Ya le voy a poner su sonrisita. Se puede poner toda una sonrisa o media sonrisa. Este lo, si va a ser media sonrisa, ponga la media sonrisa aquí, este para un lado, para los lados de afuera, o sea aquí. Porque si los pone aquí se va a mirar raro. Yo les voy a poner, en una le voy a poner media sonrisa y en este le voy a poner toda la sonrisa. Así que ahora voy a coser este con un ojo, meto mi cartoncito para que no se me vaya a coser por accidente. Y también puede poner un pedacito de cartulina si tiene, que le sobró de algún proyecto o materias de la escuela. Allí, y ahora ya voy a quitar este. Me va a quedar, se me cayó la aguja, a ver. Va a caer, va a quedar bastante estambre que sobra, que se puede usar para otras cosas. Yo, a ver, así. La voy a poner, miren nomás, no agarré todo los estambres. Voy a cortarlo aquí porque se hizo muy feo. Entonces ya nomás me queda este ojito. Lo voy a poner en el centro. Este voy a poner la colita para abajo. Escondo las otras cosas aquí. Lo voy a doblar así para que me quede en medio. Ok. Entonces ya nomás este lo voy a coser de la misma manera que hice el otro. Lo meto aquí y agarro la parte de abajo. Y así le doy vuelta. Se me va a hacer un nudo porque está muy largo. Le doy vuelta por todo el alrededor. Y así voy a terminar. Miren nomás así. Ya se mira que está agarrándolo allí. Y así voy a terminar. No quiero jalarlo muy porque se me está amontonando. Y así voy a coser todo el ojo. Aquí regresamos para hacer la sonrisa y hacer ya los terminados de los guantecitos. Ok, aquí ya hice para este de el guantecito con solo un ojo. Le hice la sonrisa completa, nomás la bordé con estambre negro. Si quiere hacerle solo la media sonrisa, entonces pues nomás comience aquí y termina en el medio, no sigue a subirla hasta el otro lado. Esta, si va a ser solo una media sonrisa en cada uno, pienso yo que se mira mejor en los lados de afuera, o sea donde no está esta, donde no va el dedo. Así que aquí esta ya la hice. Entonces aquí les voy a enseñar hacer otra vez la sonrisa. Nomás usa usted estas líneas de las hileras para guiarse. En este nomás voy a hacer una media sonrisa. Así que voy a comenzar de aquí para adentro. Y aquí voy a parar en el centro. Ok. No voy a hacer el nudo porque todavía... Bueno, pues déjenles enseño cómo los hago. Aquí nomás voy a comenzar con la media sonrisa por fuera. Entonces aquí meto mi aguja. Y nomás voy a usar estas hileras como guía. Entonces no voy a sacarlo todo hasta afuera porque quiero usar esto aquí para hacer el nudo. Entonces aquí, como estoy haciendo una sonrisa, aquí voy a bajar como hasta aquí. Ok, nomás una hilera. Ya cuando bajo aquí por dentro es donde hago el nudito para amarrarlo todo. No lo haga muy apretado porque como van a meter la mano se tiene que estirar poquito. Así que nomás lo hago así, no muy apretado.
Entonces ya quedó el primer punto y nomás es, no va a salir perfecto. Si quiere ponerlo con guis o algo para marcarlo, se puede. Aquí ya nomás subo en la otra hilera y aquí voy a hacer la media sonrisa y lo salgo acá. Ok, nomás para hacer la sonrisa. Y luego aquí ya jalo hasta aquí donde había salido y otra vez aquí en medio. O sea que nomás lo estoy tan, nomás hacer al tanteo, no va a ser perfecto. No lo haga muy apretado porque entonces cuando la meta la mano se va a estirar mucho, se necesita que estirarse. Aquí, si va a ser solo la media sonrisa, entonces ya aquí ya terminaría y mete y allí ya hace su nudo, ¿ok? O sea que nomás quiere la media sonrisa, entonces allí ya le queda la media sonrisa. Así. Si quiere hacer toda la sonrisa, entonces sigue y le sube otra vez aquí. Uno, dos, a lo mejor aquí, siguiendo este como guía. Entonces aquí ya va a tener que subir, comenzar aquí, aquí, y lo sube aquí, y lo sube acá, y hace su nudo. Yo nomás voy a hacer la media sonrisa en esta, y la sonrisa completa en el guantecito con un ojo. Pero nomás use ahí, nomás tanteándole, nomás así. No tiene que salir perfecto, recuerde que nomás es un monito de caricatura, así que no va a salir perfecto. Aquí ya terminé aquí y aquí ya hago mi nudo. Y ya nomás voy a tener que coser lo que está abierto. Y ya termino. Corto mi estambre. Y ya terminé la cara de los guantecitos. Ahora ya nada más toca cerrar aquí, esconder las, coser las colas entre nuestro trabajo y ya le quedaron sus guantecitos. Ok, este ya nomás no nos falta cerrar aquí. Ya hice este guantecito cuando grabé en inglés. En la misma manera que hice este, les voy a enseñar cómo se hace. Entonces lo van a hacer en los dos guantes y luego después ya nomás cosen estas colitas y ya está terminado su trabajo. Agarré estambre amarillo de este mismo color que haga juego y puse aquí en mi aguja para estambre. Mire cómo no está, no pica. Entonces aquí yo voy a bajar tres hileras aquí. Una, dos y tres. Aquí, pero voy a meterlo por adentro. Si quiere voltearlos al revés, si se le hace más fácil, también lo puede hacer aquí. Entonces en el otro lado, 1, 2 y 3. Y aquí vamos a sacar el estambre. No deje que se salga la colita aquí, la voy a detener. Entro otra vez aquí, donde había sacado el estambre, adentro, para hacer mi nudito por dentro. Voy a esconder estas colas entre mi trabajo. Entonces aquí subo esta para arriba. Y esta la bajo para abajo. ¿Ok? Y la, lo que sobre lo voy a cortar. Entonces aquí, déjame pongo un poquito más cerca para que puedan ver. Nomás los voy a unir las tres hileras. Asegurándome que esté bien así el llenadito para que no se me vaya a hacer chueco. Aquí voy a subir agarrando. Ok, esta se había salido. Agarrando estas colas del estambre para que se esconda entre cuando vaya trabajando. Y aquí está la segunda hilera, así que quiero que esté todo bien alineado para que no se me haga chueco. Aquí está suelta esa colita, pero la vamos a cortar ahorita lo que sobre. Y aquí ya el final, aquí voy a hacer como dos puntos, un punto extra. Ahora ya entro aquí para atrás. Esa es la colita que venía de abajo. La jalo y aquí le voy a cortar porque ya la escondí en el trabajo. Esa es la que venía de arriba y aquí la corto. Ok. Y ahora aquí ya nomás me falta hacer un nudo adentro. Es la misma manera que va a hacer el otro guantecito. Aquí nomás hago un nudito. Y voy a esconder esta colita entre mi trabajo, así, por dentro. Entonces nomás la coso varias veces para arriba y para abajo para que no quede ahí el nudo tan. Y no se sea, no se ponga incómodo. Aquí se mete entre el trabajo y puede subir un poquito más aquí arriba.
y ya la corto esto aquí. De la misma manera haga el otro guante. Cuidado que no vaya a cortar el guantecito. Entonces aquí ya están los dos guantes cosidos. Entonces se meten de esta manera, mire. Aquí queda uno y luego el otro. Cuando los cosa los ojos, asegúrese que lo de adentro, esta parte está para el medio. Y ahora ya nomás les toca coser la colita aquí en los dos lados y ya va a estar hecho el guantecito. Ok, los guantecitos. Así que ya nomás en la misma manera, con su aguja, mete el estambre azul y ya vamos a coserlo adentro entre el trabajo. Así nomás para que no se mire ya esta colita. La cosemos entre el trabajo. Le voy a dar varias vueltas así para que no vaya a salirse. Y también coserlo así. O coserlo entre el estambre, que salga así. Yo lo hago varias veces para que no se vaya a salir ya. Entonces aquí ya lo coso. Lo corto ahí, digo, quiero decir. Ya terminé el guante. La misma manera voy a coser la otra cola. Ya terminé los dos guantecitos. En este, como miran, le puse, miren, pueden ver, solo le puse un ojo. Y en este le puse los dos. Si quiere poner los dos con dos, entonces hace otro ojito y los pone. Aquí esta tiene media sonrisa, tiene la sonrisa completa, nomás la bordé. Entonces aquí ya cosí las colitas, cosí lo del medio, ya escondí las colas. Entonces así es como se usa, se mete aquí, su dedo sale por este lado y el otro lado, el otro se pone así. Las caritas pues van para la parte de arriba y los estos donde se abre para el dedo. Así que ya está hecho. Ojalá que hayan disfrutado este tutorial. Gracias por todo su apoyo del año pasado y anteriormente. Gracias por compartir mis videos y ayudarme a crecer mi canal. Por favor, les pido que me sigan apoyando. Compartan mis videos con sus amigos y sus familia. Y ayúdenme a crecer mi canal. Muchas gracias por todo. Les deseo un bonito día y recuerde siempre que Dios le ama.